Prevenir los actos vandálicos que afectan a las redes de distribución de energía, comúnmente conocidos como cadenazos, es el objetivo de la campaña Los ataques a la red eléctrica, que nos afectan a todos, que hoy ELMA, Carabineros y la Coordinación de Seguridad Pública lanzaron este programa que será informado a la comunidad mediante la distribución de folletería adjunta a la boleta de servicio base. Estos actos delictuales son la tercera causa más importante de cortes de energía eléctrica en la zona, lo que trae como consecuencia el daño de los bienes eléctricos de los vecinos residentes en el área afectada e incluso propicia escenarios de total oscuridad para cometer robos. El subgerente de Punta Arenas de Edelmac, Mario Sillar, afirmó: Interrupciones de suministros provocadas por terceros, ya sea por acciones vandálicas como esta, o accidentes de tránsito, ese tipo de cosas, por transporte de cargas elevadas, ¿no es cierto? Por acciones de terceros, un tercio de las interrupciones de suministro corresponden a eso, ¿eh? Hay otras que son por falla climática y otras por problemas propios de las instalaciones. Pero entonces, en términos de continuidad de suministro, es importante las interrupciones que son provocadas por terceros, y particularmente por acción vandálica, porque además pone en riesgo a las mismas personas que están actuando como a la comunidad. Por su parte, el subprefecto Jorge Ávila resaltó la promoción de medidas preventivas respecto a los atentados de la red eléctrica y señaló que la participación de los vecinos mediante las denuncias permitirá retroalimentarnos de información y definir acciones concretas y eficientes para cada caso y sectores afectados. Aquí lo importante es connotar la concreción de una alianza, ¿cierto?, público-privada entre Carabineros de Chile y Edelmac. Lógicamente que aquí los esfuerzos se van a sumar y por ende la comunidad es la más beneficiada. Ricardo Chavarría valoró la alianza público-privada que se generó para abordar esta temática, ya que mientras se generen más redes de trabajo para combatir la delincuencia, se obtendrán mejores resultados. El coordinador también nos dijo: A ver, este obedece, ¿cierto?, un acuerdo, unas reuniones previas que hicimos entre Edelmac y Carabineros con la finalidad de poder incrementar la prevención de atentados que pueda sufrir el tendido eléctrico. Hay un catastro histórico donde tenemos diferentes situaciones que han afectado a la empresa y no solamente afectan a la empresa en cuanto al corte de suministro eléctrico, sino que además provocan daño normalmente en artefactos al interior de la vivienda porque se produce una alza de voltaje muy fuerte. Como parte de la campaña, se realizarán exposiciones en las juntas de vecinos para informar a los residentes sobre el daño que causan los ataques a la red eléctrica. Así también transmitir la importancia de que se comprometan a denunciar cuando se presenten estos hechos.